Hola, muy buenos días. Hoy es un maravilloso viernes. Vamos a iniciar este mes de noviembre sincronizados, súper concentrados en solo lo positivo. Vamos a quitarle oxígeno a las preocupaciones, al estrés, la ansiedad y solamente pensamientos de felicidad, de prosperidad, de amor propio vamos a tener en la mente. Fue maravilloso ese mensaje de buenos días de Damaris. Estaba muy sincronizada con Los Ángeles, donde nos dice, concentrémonos en el hoy. Hoy siempre va a ser nuestro mejor día, el mejor, el que vamos a disfrutar, porque es verdad, no sabemos si es el último momento. No tenemos que ser negativos, pero si disfrutamos y vivimos cada día como el último, vamos a aprovecharlo y vamos a sentir que fue realmente una bendición la vida que tenemos. Muchas personas me han preguntado sobre el tema de los sueños. Sí, hay personas que cuando duermen, cuando tienen sueños, pueden recibir energías o pueden recibir otras cosas que entren en su cuerpo si su espíritu se sale. Entonces, bastantes personas me han preguntado con frecuencia, me hablaban sobre el tema de desdoblarse, salirse del cuerpo, que a veces se han visto acostados en la cama, ellos flotando en el techo. Entonces, en cuanto a ese tema, nosotros por naturaleza tenemos un hilo, un cordón energético que nos une a nuestro cuerpo, es como una raíz, y puede ser que el espíritu salga y puede ser que en el sueño la energía suba a otro plano, pero ese estuche está totalmente sellado y unido con ese, esa energía espiritual. Entonces, no hay posibilidad que por ese orificio pase otra energía, porque está totalmente llena y completa, como con el cordón umbilical que tenemos con nuestra madre. Diferente es cuando hacemos cosas que no son espiritualmente sanas y abrimos espacios para que entre en nosotros la energía negativa. ¿Qué es abrir espacios? Cuando acudimos a lugares que no son espirituales, cuando vamos y hacemos prácticas que no son correctas. Estamos abriendo un orificio y estamos permitiendo que sí hayan cosas que no conocemos que entren en nuestra energía, que es sagrada y divina. Tenemos una llamadita, buenos días. Hola Andrea, ¿cómo estás? Andrea, ¿me escuchas? Buenos días. Bueno, mientras Andrea se comunica nuevamente con nosotros, vamos a tratar un tema maravilloso y es la diferencia entre una apnea de sueño, que es cuando tenemos pesadillas porque hay disminución del oxígeno en nuestro cerebro, y cuando realmente es una pesadilla. ¿Cómo sabemos? Las personas que sufren de apnea de sueño son aquellas personas que roncan, que vibran, que sienten que están ahogadas y a veces se levantan con sensación de que no les pasa aire, que tienen la garganta seca, que tienen que tomar líquido porque sienten como si se les estuviera quemando la garganta y no pueden respirar. Eso se llaman apneas de sueño y tienen que ir al especialista, generalmente un neurólogo, hace la evaluación respectiva, hace el diagnóstico y el tratamiento. Pero si soñamos, tenemos pesadillas, sentimos que algo difícil está sucediendo, que corremos peligro, no podemos despertarnos y al despertarnos no tenemos condiciones de ahogamiento, resequedad, sensación de atoro, realmente fue una pesadilla. ¿Qué debemos hacer? Girarnos, cerramos nuestro cuerpo cuando dormimos de lado y así nos protegemos. Tenemos un mensajito. Hola, buenos días, soñé que le sacaba piojos a mi hija menor. ¿Qué significa? Gracias. Todo lo que significa plagas o colmenas o abundancia de animales, sobre todo cuando son parásitos, ellos abundan en ciertas condiciones naturales. Los piojos dependen de la connotación. Si son blancos, nos están alertando sobre algunas dificultades en cuanto al manejo de la comunicación, de las relaciones, de pronto con la niña, ¿no? Hay que tener más comunicación con su hija, de pronto puede ser que la está regañando demasiado, vamos a cuidarla, estar más pendiente de ella. Si son negros, si son oscuros, si los vemos con claridad, nos está avisando que van a haber bonanzas, va a haber cosecha, van a haber buenos momentos económicos. Tenemos que coger esos momentos económicos y cuidar el dinero, porque acuérdense que es un animalito que es difícil de coger, aunque veamos mucho, no se dejan coger con facilidad. Entonces la verdadera esencia es atraparlos, cogerlos, cuidar ese dinero, porque se nos puede ir con facilidad. Tenemos una llamadita. Buenos días. Hola Paula, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Excelente, cuéntanos. Yo he tenido sueños frecuentes con un hotel, que estoy en un hotel.
¿Sí? Y con mi madre en otra ciudad. Sí. Eso últimamente lo he soñado, no sé si es porque de pronto iré a viajar o tengo dificultades y a veces pienso como en irme para otros sitios. Sí. ¿Tu mamita está viva? Sí, sí, señora. Tú te ves con tu mamita en un hotel y cuéntame cómo es el ambiente, ¿claro, de tonos blancos o oscuro? Términos medios, porque yo le digo a ella en el sueño que vamos a, que salgamos, sí, a la playa, y ella como no conoce la playa, ella me dice, ay, qué rico ir, es muy extraño. Pues sí. Ahorita nosotras dos tenemos una diferencia y estamos un poco alejadas. Sí. Entonces, no sé, hace mucho no me soñaba con ella y últimamente lo he hecho. Bueno, entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a reflexionar sobre el sentimiento que tuviste al despertar, lo que generó en ti el sueño. Es muy importante porque esa es la esencia que hace que cada persona tenga un significado diferente. Como has tenido un contratiempo con ella, tú sabes que es de un carácter fuerte. Tú sabes que has tenido que aprender a llevarla y a seguirle el paso porque a veces es un poquito intransigente. Puede ser que se está sintiendo sola, está pensando mucho en ti y necesita una llamada. Muchas otras veces tú has cedido, la has buscado porque sabes que por condición de su crianza es así. Tú eres una persona espiritual muy especial. El mar son esperanzas, es nobleza y es generalmente lo sueñan las personas o lo ofrecen las personas que son nobles. Entonces, vamos a visitarla, no importa que ella no te reciba con los brazos abiertos, que te haga mala cara, que al principio no te quiera saludar, tú la vas a abrazar, vas a tener paciencia, no escuches sus palabras, dale amor, siente que estás enseñando a una niña pequeña para que deje de ser traviesa y rebelde. Te sientes tranquila, tranquilizas tu alma y ya te puedes ir mejor. A veces los padres son caprichosos y son fuertes porque tienen una crianza difícil y de esa forma siguen y envejecen. Entonces, cuando ya somos adultos, a veces creemos que tenemos derecho a ser sus padres y a manejarlos un poquito y a orientarlos porque vemos que no hacen las cosas como quisiéramos. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es nos vamos a relajar, vamos a evitar enfocarnos en eso que nos molestó y vamos a seguir disfrutando ese ser que tienes contigo. Tenemos un mensajito. Buenos días, ¿qué significa soñar con un amigo que hace rato no veo ni hemos hablado últimamente? Gracias. Cuando traemos personas a nuestros sueños, dependiendo del tipo de sueños que tenemos, puede ser que esa persona está sincronizando psíquicamente a través de los sueños con nosotros, puede ser que esa persona ha pensado en nosotros, puede ser que tiene alguna dificultad, se siente solo o simplemente nos está diciendo Dios, acércate porque esa persona necesita de tu ayuda espiritual, de tu don espiritual, puede ser consejo, orientación, luz o simplemente un abrazo. Estamos en época en que lo menos que abunda en nuestro medio son los abrazos, las miradas y las sonrisas. Nos volvimos tacaños con expresar amor a los demás. Y esa es la esencia que realmente está alimentando hoy en día nuestro universo. Tenemos otro mensajito. Sueño siempre con mi mamá y ella murió en mayo. Estás soñando con tu mamá porque seguramente ella te está guiando, es un ángel protector, está sincronizando contigo, está cerca y te está diciendo no estás sola. No eres una persona carente de amor porque aquí estoy y te está haciendo ver mensajes. Entonces vamos a ver, aparte de soñar con ella, si hablaste, en qué lugar estabas, así como la anterior televidente nos comentaba lo que soñó con su mamá, que ella está viva. Entonces es muy importante el componente del sueño. Tú lo reflexionas y vas a ver que vas a sacar cosas de mucho provecho para ti. Tenemos una llamadita. Buenos días. Yolanda, ¿cómo estás? Bien, doctora. Yo le preguntaba, mi sueño fue, me sueño. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Tranquila, escúchanos, cuéntanos y relájate, cuéntanos. Doctora, mi pregunta es, ¿qué es soñarse uno? Yo tengo 55 años. ¿Sí? Tengo 55 años y me soñé que con un bebé, dándole seno a un bebé, a un bebecito.
pero que era mío. ¿Qué era tuyo? ¿Cómo estaba el bebé? ¿Lo tenías desnudo? ¿Estaba en una cobijita? ¿Recuerdas? Estaba en una cobijita, estaba bien. ¿De qué color la cobijita? Blanca. Bueno, tú sabes que para las mujeres, las mamás son signo de vida. Nutrir un bebé o alguien que está recién nacido a través de sus mamás es conferir vida, dar vida, entregar, sacar de nuestra esencia y nuestra raíz vida para otras, para otros seres. Cuando tú sueñas con la luz blanca es que desde tus entrañas, desde tu esencia, estás dando vida a otras personas. Entonces vamos a sincronizarnos con ayudar, con dar consejos, con colaborarle a las demás personas sin que continúes dando de tu vida y de tu esencia y también de tu parte biológica. Te estás desgastando, te estás debilitando y parece que están apareciendo algunos dolores y algunas enfermedades. Aparte de eso, también te están diciendo, tienes ya buena cosecha, hay cosas nuevas, hay provisión, no solo de sabiduría, sino también de riqueza, en todo el sentido de la palabra, empieza a decretarla para que llegue. Si tú no decretas, esa es la llave que abre la manifestación. Tenemos un mensajito. Hola, buenos días. ¿Qué pasa cuando uno sueña con dos popos grandes de perro en la cocina? Gracias. Bueno, las heces fecales generalmente es lo que sale del cuerpo. Los psicólogos hablan sobre la manifestación de los desechos, ¿no? Aquello que nos genera o nos intoxica y lo tenemos que sacar del cuerpo. Otros autores hablan sobre dinero y de hecho la tradición de los abuelos nos dice que cuando soñamos con heces fecales es porque es dinero y provisión. Entonces, cuando tú sueñas que en la cocina hay algo y que es de un animal, de un perrito, realmente pues ellos no son tóxicos dependiendo de los alimentos. Mira cómo estaba la cocina, qué tan limpia, qué tan organizada y el lugar, también el color. Y eso te va a decir mucho si es desintoxicarte de cosas negativas y saca de tu cuerpo lo que no sirve, respira, escríbelo porque te va a afectar y necesitas hacerlo. Saca de lo que te alimenta o el lugar de tu cocina, lo que está alimentando a tu familia, algo está intoxicando. Y mejóralo para que la provisión aumente. Tenemos un mensajito. Buenos días, ¿qué significa soñar con números? Gracias. Los sueños de números tienen que ver con sincronizaciones del universo. Depende de los números. Mira si recuerdas los números. Utilízalos. Si tus principios de fe te permiten empezar a jugarlos, empezar a utilizarlos, lo puedes hacer. Como no me escribiste los números, yo te hubiera podido decir, si es tres veces el mismo número y es el 4, pues en Los Ángeles tiene un significado que es inicio, son procesos y cambios. Si es tres veces uno o dos veces uno o es el 1, son maestros iluminados, seres de luz, puede ser nuestro Padre Dios, un ángel, puede ser nuestro Señor Jesucristo que te está guiando y te está orientando. Entonces depende del número. Buenos días, tenemos una llamadita. Hola Esperanza, ¿cómo estás? Buenos días, Heidi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, sí, señora. Esta voz me parece conocida, Esperanza. Sí. Excelente, gracias por tus llamadas. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bien, cuéntanos. Adiós. Cuéntanos, Esperanza. Heidi, buenos días. Sí. Sí, sí te estoy escuchando, Esperancita. Yo últimamente, o sea, a veces me despierto mucho en la... ¿Sí? Que me despierto en la noche mucho. Sí. Me despierto mucho en la noche, a veces en la madrugada. ¿A qué horas? Quería saberlo así, el ángel protector para mí, que he tenido sueños así, me despierto con nada. ¿Y sueños pesados, sueños feos? Hoy, esto, a la madrugada de hoy a la 1:30, como a la 1:40. Bueno, de por sí muchas personas me dijeron qué está pasando en estos días, que muchas personas están teniendo sensaciones de irritabilidad, rabia, se siente una energía pesada, precisamente por la época. Hay una condensación de energía un poquito pesada y reacomodación de muchas cosas a nivel de vibración, entonces estamos recibiendo frecuencias que nos hacen estar irritables, que haya un poquito más de dificultades, que estemos más susceptibles hacia la parte de reaccionar de forma fuerte y también tiene que ver con incomodidad en el momento del sueño, sentirnos con calor, despertarnos, sentir que no dormimos con tranquilidad, desvelarnos. Todo eso es por algunas frecuencias en las que estamos, la Tierra está entrando porque ella va girando. Entonces,
tranquila, vamos a orar. Vamos a colocar un vasito de agua de vidrio al lado de tu cama. Y tan pronto tú te acuestes, tomas ese poquito de agua, le dices a tu ángel de la guarda que vas a dormir profundamente, que custodias con toda la sangre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ese espacio, y te acuestas de lado. De lado no hay posibilidad de pesadillas. Come muy suave en la noche, relájate y si puedes cambiar la ropa de cama, perfecto. Y vas a ver cómo vas a tener sueños maravillosos. Pero no te preocupes, que pronto es una condición más física del estado ambiental que de otra cosa. Finalmente, para todos ustedes, si no logran comunicarse, si las llamadas no les entran, pueden escribirnos. Pueden encontrarnos en Café de la Mañana, Canal TRO. Ahí encuentran los links de los programas, pueden escribir las preguntas. Cualquier cosa, con mucho gusto nos comunicamos con ustedes. Un abrazo, muchas bendiciones. Recuerden lo que Damarín nos dijo, vamos a vivir el día como el mejor, el último y el único de nuestros días. Un abrazo y muchas bendiciones.